y al presidente, a los sectores productivos, a los industriales, que apoyen la investigación privada, porque es la única que nos puede sacar del estancamiento económico y del desarrollo de la acuacultura del país. Es lo que no se está haciendo actualmente. Magnífico, Benigno, Benigno, excelente. Pero también me gustaría a ti, como un hombre de gran trayectoria y también de experiencia, que ha vivido en el mundo del cacao, que ha sembrado el cacao, que ha visto las transformaciones del cacao a lo largo del tiempo, ¿qué me puedes decir? O sea, ¿cuáles son las grandes diferencias entre lo que se hacía hace algunos años atrás con lo que se hace ahora, cuando comenzaste a hacer dirigencia, lo que haces ahora? No hablemos de leyes, sino a nivel productivo. Bueno, yo tengo aquí cacao nacional, este es un cacao CCN51, pero usted ve cómo produce, pero yo soy la idea que hay que ponerle un poquito de sombra, como por ejemplo ya han visto las matas de zapote, árboles de cauce, aguacates. Entonces, en la finca tiene que haber de todo un poquito. Yo no comparto de que solamente cacao y cacao y cacao. Tiene que el agricultor tener sus plantitas como zapote, cauces, aguacates. Quizás va a producir menos, pero en cambio usted tiene otra ayuda en cuanto al desarrollo socioeconómico que tiene debe tener un agricultor. Yo pienso eso. Respeto la opinión del tercero, pero usted está viendo aquí, usted, Anita, vea cómo produce este cacao. Este cacao me falta riego, porque tengo que sacar nuevamente las tomas, pero yo igual ahí le tengo una pequeña sombra, no lo puedo mucho, para no evitar que la planta se me estrese. Esa es mi experiencia. Le discuto a cualquier agrónomo, gradúa en cualquier universidad del mundo, esta es la práctica, porque hay muchos agrónomos que se las pican de sabios, no tiene un pedazo de tierra sembrado y creen que todo lo que dicen ellos hay que creerle. Y cuando yo no acepto ese tipo de sugerencias, porque primero hay que ser productivo, tener producción para hablar con hechos, no con palabras. Vamos. Aquí estamos en el CCN 51. Hablemos del nacional, pero la verdad, la plena. ¿Qué pasa en el campo con el cacao nacional? Quiere la verdad, aunque me condenen, aunque me enjuicien, es la verdad. El DINIAP aquí ha dado variedades de cacao en la Nueva Unión Campesina, en Villanueva, y ese cacao no ha dado resultado. Es pura monilla, pura escoba de bruja y pura chirimoya. Es la verdad. Yo quiero conocer el nacional que tiene el INEAP, saber a dónde está para, una vez que vea que produzca, felicitar. Pero hasta aquí es pura promesa. El cacao nacional quiero verlo sembrado en todos los rincones de la patria, en la provincia de La Suay, el Guayas, aquí la parte del Cañar. Entonces, pero si vamos a sembrar cacao nacional en la península, allá no están todos los agricultores pequeños, allá están los grandes agricultores. Entonces, en vez de apoyar al pequeño, están apoyando a los grandes empresarios en el cultivo de 500, 800 hectáreas. Entonces, eso es diferente. Yo le invito al presidente de la República que coja esta inquietud de este agricultor de 70 años, que ha sido dirigente y que conoce la experiencia, para que el presidente de la República entienda que tiene que haber apoyo a la investigación privada en cacao nacional y que los clones tienen que ser bien probados y no que se hagan ciertos negociados que se piensa hacer para perjudicar al Estado ecuatoriano y al prestigio del señor presidente de la República, de cual yo soy su gran admirador. Saber cómo se hacen las cosas. ¿Cómo la cosa? Aquí.
aquí antes de sembrar el clon de cacao, yo sembré papaya. Después ya estaba la papaya grande, sembré con mi papaya, vendí papaya, quedé con cacao. Y ahora con los árboles de aquí, usted está viendo, doña Anita. Esa es mi vida. El campo me fascina. Y eso quiero que el presidente entienda y comprenda que tiene que haber apoyo al sector agrícola, a la investigación privada. Cacao nacional hay que sembrar, pero cacao bueno, no cualquier cacao que no se sabe cómo se va a comportar en diferentes climas, en diferentes provincias. Esta huerta tiene casi 25 años. Este es hijo de la descendencia nacional, o sea, hijo de 751, de semilla. ¿Cuántos árboles por hectárea? Yo aquí he sembrado 1000 árboles por hectárea.